Cuéntenos qué es esto de, qué es esta historia de Agropago. Bueno, gracias por la invitación, Eduardo. No, por favor. Antes que nada. Agropago es una plataforma que permite procesar tarjetas agropecuarias. Básicamente tiene un funcionamiento similar a lo que hoy conocemos como Mercado Pago, Todo Pago, otras empresas que lo hacen, pero nuestro enfoque es en un nicho particular donde la tecnología está un poco más atrasada que para lo que es la zona urbana, digamos, que es el agro, digamos. Entonces nosotros lo que buscamos desarrollar y lo que hemos desarrollado es una plataforma que permita al productor financiarse con su tarjeta de crédito rural, que todos los bancos tienen una línea específica para agro, utilizando nuestra plataforma como un medio de acceso más rápido y digital, que le permite hacerlo desde su casa, digamos. ¿Y quiénes pueden utilizar, quiénes pueden ser beneficiarios y usar ese servicio, digamos? Principalmente los productores agropecuarios que actualmente tienen. ¿Cualquier tarjeta? Sí, son más o menos 17 las tarjetas que hay en el mercado. Las tarjetas rurales. Rurales, cada una con su banco emisor, que funcionan de una forma cerrada. O sea, las tarjetas, el banco, esa tarjeta la emite en base a sus sucursales y los productores están asociados a esa sucursal. Entonces, cuando un productor sale de una zona o va a consumir con su tarjeta una zona donde el banco no tiene sucursal, nadie la recibe. Entonces, la plataforma lo que permite es eso, ¿no? Es darle la posibilidad, entre otras cosas, al productor poder comprar con su tarjeta rural en cualquier lugar del país sin depender de la sucursal. ¿Qué puede comprar? ¿Cualquier cosa o solamente productos del rubro agropecuario? Las líneas son específicas para la cadena productiva del agro. Es decir, deberían ser productos todos relacionados con la producción. A ver, no incluye gastos de consumo personal, claro, digamos. Exactamente. Está bien. Claro. En este momento, ¿quiénes la usan, la tarjeta? Mira, la plataforma, perdón. La plataforma hoy puntualmente la están usando empresas multinacionales que simplifican su proceso de captura de la tarjeta, ya que se hacía de forma analógica, donde tenían 4 o 5 personas dedicadas a poner los números de la tarjeta, como hace 20 años en individuo, o con la maquinita, con el cupón. Hoy nosotros lo que logramos es eso, es poder digitalizar, mejorar los tiempos de respuesta. O sea, hoy en tiempo real el productor sabe si pagó o no, y el comercio que procesa sabe si cobró si o no. Cobró, no. Y eso es instantáneo. Imagínate que para el comercio, procesar tarjetas agropecuarias implica abrir una cuenta en cada uno de los bancos donde va a operar y conciliar las cuentas a final de mes. Todo un proceso que administrativamente es muy complejo. Es muy complejo. Y además deja afuera a mucha, aparte de insumos o de servicios que se dan en la cadena productiva, como el que te fumiga o ese tipo de, que son empresas, pero son personas que no tienen una estructura administrativa para poder tener cuentas bancarias y conciliarlas y demás. Entonces nuestra plataforma viene a ofrecer una solución ahí, digamos. Está bien. ¿Cómo hace un productor para usar esa plataforma? ¿La tiene que bajar? ¿Pero tiene un costo? ¿Es libre? ¿Cómo es? No es una aplicación, porque el productor está más acostumbrado a navegar sobre la web. Correcto. Es una página web responsive. Es una página web responsive. O sea, la ves de acuerdo al dispositivo en el cual la abrís. Se adapta. Y en realidad lo que tiene que hacer el productor es registrarse, o el comercio que quiera utilizar la plataforma, es registrarse en agropago.com y ahí seguir los pasos, la misma plataforma te va llevando para que vos puedas empezar a operar. El inicio de operación es en el instante, o sea, vos te regirás y ya podés empezar a operar. ¿Y es pago o tienen que pagar algo? ¿Tienen que pagar, claro, nosotros cobramos un porcentaje muy chico del monto de la operación a realizar. Está bien. O sea, ya sea si el productor... Por operación, no hay, digamos, un sistema de adhesión mensual, por año, como si fuese un diario que vos, por ejemplo... No, porque la idea no es generarle un costo fijo a los comercios. O sea, la idea es que paguen si la usan. Y aparte, el uso de la plataforma también está asociado a un montón de beneficios impositivos asociados a nuestra condición de fintech. Principalmente somos exentos a impuestos a los débitos y créditos. Contale a la gente qué es un fintech. Fintech son las empresas financieras tecnológicas
que están, digamos, intermediando entre los usuarios y el sistema financiero. Eso es, simplificando la operatoria. Uh-huh. Ahora pregunta Joel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Una pregunta para cada uno. En el caso, Ignacio, de la gente del campo, seguramente para lanzar este proyecto se ha hecho un estudio de mercado. ¿Es afín o es aperturista a estas nuevas tecnologías o todavía cuesta ese trabajo? Bueno, es una buena pregunta porque, bueno, la verdad es que para nosotros es un esfuerzo, digamos, tratar de evangelizar de alguna forma, uh-huh. digamos, tratar de introducir a la tecnología a un sector donde no está tan acostumbrado a eso. De todas formas, creo que generacionalmente hoy estamos como en un buen estadio porque el productor hoy es una persona más ya formada, quizá con un título de carrera, son agrónomos y demás, lo cual los hace más aptos a poder introducir este tipo de tecnologías. Claro. A mí cuando me, digamos, este proyecto surge hace 4 años atrás. Patricio es del sector del agro, yo soy más de la parte tecnológica. Y cuando él me comentaba cómo funcionaban las tarjetas que se mandaban por WhatsApp, las tarjetas, las fotos de las tarjetas, uh-huh. o por mail y demás, es como que ahí me pareció que, digamos, hay tantas opciones hoy tecnológicamente ya resueltas que le dan seguridad, que le pueden mejorar, digamos, la vida al productor y al comercio también, que tiene que después procesarlas y conciliar lo que hablaba antes de las tarjetas, que ahí es donde vi el potencial y me encontré con esto, digamos. Cuando empezamos a hablar, había, digamos, por un lado, gente que decía, sí, esto es una gran solución, y otra gente que por ahí lo veía como algo más difícil de comprender, y es el desafío que tenemos entre manos, digamos, de tratar de hacer algo que tecnologice una parte muy importante para el país, digamos, que es el agro, con una cultura por ahí no tan tecnóloga. Digamos. Claro, claro, claro. Patricio, cuando se habla de dinero, de tarjetas y demás, es clave la confianza. ¿Cómo se ha trabajado en esto y cómo se trabaja para, bueno, que cada vez se use más AgroPago? Bien, el sistema es sumamente transparente. Atrás de cada operación, digamos, está todo el circuito muy avalado, ya sea por seguridad informática, protocolos de seguridad, y después son operaciones que tienen toda la trazabilidad armada. O sea, la tarjeta desde el productor ingresa al banco emisor, el banco emisor le acredita al comercio. O sea, nosotros lo que hacemos es intermediar en ese proceso brindando esta herramienta. O sea, es sumamente transparente y dinámico, ¿no? Y genera muchos beneficios tanto a los comercios como a los productores de hacer más baratas las operaciones, ¿no? Que eso repercute después en bajar los costos de producción y los comercios acceden a un sistema de pago que muchos hoy no pueden, que son unas 200.000 tarjetas que existen en el mercado, que son 200.000 potenciales clientes, ¿no? Díganme, ¿qué formación educativa tienen? ¿De dónde vienen? Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, éramos compañeros de la SAT del colegio. Ah, mira vos. Sí. ¿Y vos? Yo hice varias carreras, pero principalmente emprendedor. Muy bien, muy bien.